was thinking that maybe I wouldn't notice, but it's colder. Perfect Sunday, only fluid. We looked happy, but I was going through, yeah, all my senses. Para acabar ya con las cosas que me quedan por hacer, lo único que me queda ya es hacer la bolsa del gimnasio, que sinceramente la tendría que haber hecho ayer a la noche, pero me dio muchísima pereza porque estaba súper cansada de todo el día. Pero mi bolsa del gimnasio es esta. Os voy a enseñaros un poco qué es lo que meto. Para empezar, unas chanclas. Luego, evidentemente, un neceser con todos los jabones y tal que utilizo. También, evidentemente, la toalla de baño. Luego meto también la ropa de recambio, que lo que me voy a poner después va a ser simplemente unos vaqueros y un body negro básico y normal. También suelo llevar este neceser, que bueno, lo que suelo llevar es, pues no sé, una colonia, una pinza para el pelo y así. Pero hoy también voy a meter un poquito de maquillaje, un corrector, polvos de Fit Me de Maybelline, que son los mejores. O sea, los probé hace poco. Es como echarte un tipo base en polvo, de verdad que es que son impresionantes. Polvos bronceadores, que estos ya vienen con su propia brochita y todo, pero bueno, igualmente como esta brocha no me gusta demasiado, también me llevo esta parte. Un colorete y por último, pues nada, un rizador de pestañas y una máscara de pestañas. Una toalla para utilizar en las máquinas del gimnasio. Mis auriculares, que estos me los cogí en Temu y me salieron gratis porque fue mi primer pedido, y la verdad es que se escucha bastante bien y se despliegan así, así que genial. Y bueno, ya por último, las zapatillas, que las que voy a llevar van a ser las Blazer. Y bueno, ahora vamos ya con el bolsillo pequeño. Un candado, luego mi cartera, las llaves del coche y las llaves de casa. Pues ha llegado la hora de la skincare. La verdad es que no voy a estar paso por paso explicándola, porque para eso ya tenéis el anterior vídeo, que os lo dejo por aquí si no lo habéis visto. Y bueno, después de haber estado pues una semana o dos ya echándome los productos, os puedo decir que sí que es verdad que está bien, pero hay con ciertos productos que tengo que tener un poco de cuidado porque me dejan la piel un poquito grasa. Por ejemplo, el serum y la crema me tengo que echar muy poca cantidad porque si no la piel se me queda bastante grasa, pero bueno, dentro de lo que cabe, bien. Y bueno, ya para acabar con la rutina de mañana, me he comprado unas vitaminas, me las compré hace poco, llevo simplemente como una semana así tomándomelas. Son de omega 3, hay que tomarse dos al día, una a la mañana y otra a la noche, así que pues evidentemente voy a tomarme ahora el de la mañana. Y bueno, me las cogí porque la verdad es que yo no suelo comer mucho pescado porque no me hace mucha gracia, no me gusta mucho. Así que nos vamos. Os voy a contar mi primera desgracia del día. Básicamente, yo cuando no hay sitio para aparcar en mi casa, aparco como en un parking bastante grande, ¿vale? Bueno, pues la cosa es que ahí hay un árbol, exactamente ese, que no sé qué tipo de árbol es, pero que suelta muchísimo polen. O sea, muchísimo polen, muchísimas hojas, suelta de todo. ¿Y qué pasa? Que está, mi coche está limpio de hace poco, ¿vale? Porque se lavó el coche. Y básicamente se me ha llenado todo el coche por fuera de como este tipo de polen. Mirad, o sea, no sé si se ve aquí. Sí se ve. Se ve perfectamente. Se ha llenado como de este polvito de aquí, que es como amarillo. Yo supongo que es polen, no sé, no soy experta, pero me da mucha rabia porque estaba el coche casi recién limpio, sin más. A ver si llueve y se me quita y ya está. Bueno, pues este día en el gimnasio me tocaba tren superior, así que como siempre empiezo andando un kilómetro, normalmente suelo tardar 10 minutos. Aquí podéis ver un poco los diferentes ejercicios que hice, y a la hora de trabajar espalda, pecho, hombro y abdominales hago 5 series de 8 repeticiones, y para trabajar solo lo que viene siendo los brazos, como el bíceps y el tríceps, hago solo 4 series de 8 repeticiones. Se ha acabado, ya estoy en el coche como podéis ver. Ahora mismo sobre las 11 de la mañana o así más o menos, así que nada, quiero llegar ya a casa porque estoy bastante cansada, y cuando llegue a casa pues tengo cosas que hacer en plan de tema estudio y tal. Por cierto, si me veis también es porque mi mejor amiga me regaló, es que os lo quiero enseñar, me regaló este foco de aquí. Es como un foco como que se engancha al móvil y en plan es como muy llevable, porque es que sin el foco mirar lo mal que se me ve. Así que digo, va, me lo traigo y así pues se me ve mejor. Menuda diferencia. Tengo ya arrancado el coche, no sé si se le escucha, pero bueno, que nos vamos ya. Ya
empezar ya a hacer las cosas que tengo que hacer. Y a ver, os comento. Yo, como ya sabéis, y pues no, si no lo sabéis, os lo digo ahora, voy a la academia los martes y los jueves. Entonces, pues bueno, hoy es viernes, entonces evidentemente no tengo academia. Estoy intentando coger un poco la rutina, pues, de hacer deberes, hacer esquemas y tal todos los días, sobre todo de biología, porque vamos un poco atrasados para luego hacer selectividad. Así que bueno, la cosa es que pues me han mandado bastantes ejercicios. En plan, de un tema tengo 20, en plan, todos estos. Y luego de otro tema también tengo unos cuantos ejercicios, que con estos ya no son tantos, tengo 6. Entonces pues tengo 8 o 12, me quedan por hacer otros 8 ejercicios de ese tema y luego del nuevo tema hacer los 6 que son. Entonces pues nada, entonces pues eso, y tampoco me apetece estar mucho rato, mínimo una hora, pero bueno, en realidad lo que tarde en hacer los ejercicios. Son algo más de las 12:30. No he terminado con todos los ejercicios que quería hacer, pero bueno, no pasa nada. Lo que voy a hacer ahora va a ser pintarme las uñas, porque bueno, yo siempre llevo las uñas pintadas, pero ahora no. La cosa es que yo me hice las uñas de gel, que me las hice yo misma, y qué pasa, que por una mala aplicación del gel, y pues básicamente por no tener ni idea de cómo hacerlo, me lo hice mal, y la verdad es que las uñas pues se me fastidiaron bastante. Entonces he estado como un mes o así, más o menos, en el que pues he llevado las uñas al natural, pues para que se vuelvan a recomponer y tal, ¿sabes? En plan, para que se arreglen. No puedo más, o sea, ya necesito pintarme las uñas. Así me han quedado sin más, o sea, me las he pintado normal y corriente, tampoco tiene mucho más misterio. Así que nada, ahora me dispongo a descansar hasta la hora de comer y ya está. Actualización del día. Bueno, hoy es viernes y como todos los viernes, hoy se sale, así que nada. Como veis, estoy súper despeinada, pues de haber estado en la cama y tal leyendo. Nada, lo que voy a hacer va a ser peinarme, maquillarme. Como ya me había maquillado en el gimnasio, pues no me voy a maquillar mucho. Sí que me voy a retocar un poco con el corrector y a lo mejor me echo un poquito de sombra y un poco de pintalabios y ya está, porque maquillada ya estoy en sí. Vamos a poner música mientras me plancho el pelo, porque llevo unos pelos que flipas, y nos vamos a preparar. Por los dedos quemados. En la espalda la bandera argentina. Vamos a librarnos en perro negro. Bueno, pues ya llevo el bolso con todas las cosas. Sí, llevo el bolso de la academia porque tengo que meter un pantalón de pijama y tal, pues simplemente para estar más cómoda en la casa de mi amiga. Voy a coger ya las llaves, que las tengo por aquí, tanto las de casa como las del coche. En casa de mi amiga, evidentemente, no grabaré mucho, pues porque evidentemente es noche de chicas y eso. No se me ve, he llegado sana y salva, sorprendentemente. Estaba lloviendo muchísimo, se veía súper mal en la carretera. Y ahora voy a ir a casa de mi amiga andando, que tengo como unos 10 o 15 minutos más o menos. Así que pues nada, me voy. Como veis, es un día distinto y es que como siempre se me había olvidado grabar la despedida, pero bueno, más vale tarde que nunca. Así que nada, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Como podéis ver, últimamente estoy haciendo así como un día conmigo y tal, en plan sobre mi rutina y tal, pero os prometo que los siguientes vídeos estarán un poquito mejor porque ya tengo varias ideas. Así que estar atentos para verlo. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle like, compartir y suscribiros. ¡Hasta la próxima!